Este es Gobernador Gregores, el jardín de la estepa. La ciudad que en su nombre recuerda a quien fuera gobernador de nuestro territorio allá por 1935. Hasta el comienzo del siglo XX solo habitado por los Auniquén. Luego los inmigrantes se sumaron a esa gesta pionera que a orillas del río Chico le fue dando forma a una comunidad pujante y luchadora. Así paisanos, criollos y gringos cimentaron las bases de ese nombre que hoy escuchamos y vemos en calles, instituciones, clubes. Cañadón León. Dicen nuestros mayores que una gran cantidad de pumas habitaban esta geografía. Con el tiempo la civilización lo fue corriendo, pero su nombre quedó. El Canal 7 nace con la década del 80 y adopta para sí ese nombre en homenaje a los orígenes de nuestro pueblo. En los primeros años como repetidora de Canal 9 de la capital santacruceña, luego casi junto con el regreso de la democracia, comienza a generar y recopilar el quehacer de una localidad en constante crecimiento y evolución. Poco a poco, los eventos, las voces, los hechos comienzan a ser parte de la historia en imágenes, registrada por las lentes y los micrófonos de Canal 7. Cañadón León, de Gobernador Gregores. Nos encontramos en el centro de la provincia de Santa Cruz, Gobernador Gregores, como siempre brindándoles la mejor información desde aquí de nuestra localidad. Hoy tenemos información referente a lo que es turismo. En esta oportunidad dialogamos con Pablo Ramírez, es el director de turismo local, que nos comenta sobre diversas actividades que van a estar realizando, donde se verán presentes ejecutivos provinciales. Estamos trabajando desde la Dirección de Turismo ya hace un tiempo con el recientemente conformado Cordón del Viento de la provincia de Santa Cruz, que involucra a 13 localidades y en el cual nosotros hace muy poquito los incorporamos. Vamos a tener la quinta reunión del corredor aquí en Gobernador Gregores, en el cual, estamos contentos porque vamos a recibir a todos los colegas de la provincia de Santa Cruz, donde trabajamos en pos del desarrollo de un nuevo producto que es para nuestra comarca, ¿no? Concretamente son localidades que comienzan desde Puerto Deseado, Jaramillo, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Caique, Perito Moreno, Las Heras, Los Antiguos, también lo que es Lago Posadas,
y gobernador Egores, que hace poquito se incorporó. Así que bueno, vamos a tener una nueva reunión donde se está trabajando con el estatuto para conformar lo que es la comisión del corredor de viento y todo lo que es los pasos a seguir para la nueva temporada. ¿Cuándo se va a estar realizando y cuántos días de jornada son? No, esta reunión va a tener un solo día, una sola jornada, el día 24, porque después ya tenemos otras actividades. Pero el día 24 básicamente va a ser la reunión del corredor del viento, en el cual, bueno, te decía, ¿no? Están todas estas localidades presentes y bueno, nada, contentos porque eligieron este lugar para venir y anteriormente ya habíamos estado en Lago Posadas la última vez y también nos han recibido muy bien. ¿Esto involucra al Consejo Provincial, digamos, de Turismo? El Consejo Provincial de Turismo va a estar el día 25, 26, porque seguimos con más actividades, pero esta es una actividad ya armada desde la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia, donde también eligen a gobernador Gregores en esta oportunidad, estratégicamente, ¿no? Porque estamos ubicados, para que estén todas las demás localidades. Y bueno, es una actividad muy linda, muy, muy importante, es la segunda que se hace a nivel provincial, la primera se hizo en Caleta Olivia y ahora se va a estar realizando aquí en Gobernador Gregores, en el cual, bueno, participamos y participan prácticamente todas las direcciones de turismo de la provincia. También se suma, obviamente, la Secretaría de Turismo, su equipo de trabajo y otros entes, ¿no? En este caso la Cámara de Comercio, Cámara de Turismo y demás. Realmente es una actividad muy linda, dado que se trabaja en diferentes puntos para lo que va a ser, digamos, los próximos pasos a seguir en cuanto a las nuevas temporadas, todo lo que tiene que ver con estadística y demás. Y también una de las cosas que hace este Consejo Provincial de Turismo es trabajar sobre la nueva ley de turismo de la provincia de Santa Cruz, que ya data de mucho tiempo. Así que, bueno, se está trabajando en reacomodar esa ley que ya es antigua. Bueno, todas las expectativas entonces para estas actividades que se van a estar realizando y las visitas, por supuesto, de toda la provincia. No, seguramente, sí. Para nosotros es muy, muy importante porque, bueno, estamos trabajando medianamente bien, tenemos contacto casi con todas las direcciones, con todos los secretarios, sentimos el acompañamiento constante de la Secretaria de Estado de Turismo de la provincia, hace poquito estuve reunido con ella y bueno, hay una nueva visión, digamos, para esta provincia, para ciertos corredores nuevos que se están creando. Y bueno, nada, nosotros no somos ajenos, concretamente estamos al pie de Ruta 40 y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Seguro, aparte sé que de fe que están trabajando arduamente y tienes también un trabajo que están haciendo que es de audio guía local que involucra al Parque Nacional, ¿verdad? Tal cual, sí. Nosotros desde que comencé nuevamente con la gestión, trabajamos codo a codo con la Intendencia de Parque Nacional, en este caso con Adrián Falcón y todo su equipo de trabajo, y estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? En esta oportunidad estamos creando una audioguía que, bueno, va a hablar de nuestra localidad, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura, de nuestra tradición, los edificios arquitectónicos y demás. También lo que es el circuito de la huelga, Cañón de los Muertos. Pero esta audioguía no solamente va a ser local, sino también que va a ser hasta el Parque Nacional Perito Moreno. Entonces nosotros vamos a contar la historia de Gobernador Gregores, un poco lo que tiene que ver con el trayecto hasta el parque, que hay muchos puntos, como Casarriera, como, por decirte, ¿no? Tamelaique, Las Orquetas, y otras cositas que queremos sumar. Y después, desde la entrada del parque en adelante, lo van a contar los chicos de parque, ¿no? Para contar en esta bioguía. Imagínate que vamos a arrancar en un punto X de nuestra localidad, con una visita con un vehículo, y vamos a terminar en el parque, ¿no? Son muchos, 220 kilómetros, donde tenemos que imponer todo lo que queramos contar, la música que lleva, todo lo que tiene que ver con esta persona que va a estar relatando todos los acontecimientos, la historia, la cultura, la tradición de Gobernador Gregores. Así que muy contento porque se está llevando adelante, lo está haciendo en este caso la Secretaría de Estado de Turismo junto al CFI y bueno, nada, es muy, muy bueno, lo siento, ya es un logro para nosotros. También, por otro lado, estamos avanzando mucho en lo que tiene que ver con las redes sociales en Gobernador Gregores en cuanto a la parte turística. En julio, agosto, se va a presentar la página oficial de turismo, que es la página web, así que nada, estamos tratando de definir detalles y todo lo que nosotros tenemos para ofrecer desde el Valle, ¿no?
Sinceramente tenemos un valle muy rico y lamentablemente muchas veces decimos no hay nada para hacer acá y realmente hay mucho para hacer. Así que ya lo vamos a estar mostrando porque necesitamos decir, bueno, estos son productos que están en la localidad. Tenemos información también en esta oportunidad referente a lo que es la huelga del 21. Estuvimos dialogando con el profesor Marcelo Serafini, que sabemos que él está involucrado directamente con lo que es esta actividad. Hace un tiempo se realizó aquí unos estudios, los comenta al respecto. Y también nos comenta sobre una conferencia abierta, una proyección turística que se va a realizar también sobre la huelga en el establecimiento de la escuela número 21 a las 4 de la tarde en el día de mañana. Dialogamos con él al respecto. Eso es parte de lo que va a mostrarse mañana y el resultado de lo que ocurrió de la prospección, así le llaman, ¿no? Prospección geofísica por aire, con drones geotérmicos que lo que hacen es fotografiar el suelo de acuerdo a cómo penetra la intensidad del calor. Se supone que el terreno que ha sido removido por alguna razón, por más que haya sido hace mucho tiempo, la tierra va a estar acomodada de un modo diferente a la otra parte o al costadito que está original. Entonces, eso indica para ellos qué lugares son posibles de investigar, que pueden tener movimiento de suelo extraño, como por ejemplo cavar una fosa, y en esos lugares luego lo que se hará es reconfirmarlo con otros equipos que van por tierra, que son georradares y perfilómetros, y un testigo, un pozo testigo, que muestra entonces cuando se definió la zona, si lo que hay allí es contenido óseo, de qué tipo, porque podría ser de animales tranquilamente, confirmar si son de restos humanos. Allí comienza otra etapa que hay que hacerlo luego con otras instituciones. Lo que se hace con ellos es lo que vimos entonces hasta ahora, con drones, por aire. Esto es parte de lo que vamos a ver mañana en una conferencia abierta, que en verdad lo que hace es tratar de informarle lo más rápido posible a hoteleros, a gastronómicos, a políticos que estén mirando propuestas para un Gregores, qué sé yo, más nuevo, cómo avanza el desarrollo de un producto turístico y en qué se puede invertir o en qué hay que invertir y qué cosas qué características tiene y cómo pega ese producto en la localidad. Esta conferencia que se va a realizar mañana está totalmente vinculada con la parte turística. Sí, tiene dos pedazos, por así decir, dos fragmentos. Uno, lo que tiene que ver con la investigación, lo que estuvimos diciendo recién, contar un poco hasta dónde avanza, cómo va. Y por el otro lado, como esto ya es un producto y ya lleva unos años como consolidándose como producto, donde hay gente que viene específicamente a Patagonia haciendo huelga y luego visitan otros lugares como el Calafate, al revés de lo tradicional, al revés de venir a Calafate y de pronto te enteras que hay un recorrido como la huelga y vas y lo haces. Ahora ya llevamos 2 años donde hay reservas anuales, alguien llama y reserva para el año siguiente hacer la ruta de la huelga. Son 2.000 kilómetros hoy la ruta de la huelga, visita 7 ciudades, hay un sistema de guías en cada una de esas localidades y de pronto llegan también a lugares conocidos nuestros como Chalten o Calafate y allí se quedan un par de días. Hoy recorrer la Patagonia a través de la ruta de la huelga implica más o menos una semana, teniendo 2 días en Calafate como mínimo. ¿Esta proyección turística de la huelga y la temporada entrante, esto es todo para la temporada entrante, verdad? Sí, digamos que lo que hay que hacer ahora es comenzar a invertir. En la ruta de la huelga está hecha por gente como nosotros, con recursos propios, no está financiada por el Estado, tampoco tenemos ni sueldos ni vivimos de eso, pero lo tomamos como un trabajo y hay que empezar a hacer otro tipo de inversiones. Ya no se puede con inversiones caseras. No podemos estar todos los años renovando cartelería que se rompe porque la tenemos hecha en vidrio, habrá que hacer todo un sistema nuevo. Estuvimos charlando también con algunos inversores el tema de que la autoguiada para, por ejemplo, extranjeros, no tenemos guías hasta ahora que hablen otras lenguas que no sea la española. Y esto implica algunos equipos que se llaman de traducción, donde el guía puede estar hablando en español y ese equipo va a estar traduciendo hasta en 8 idiomas, más o menos. Traducción simultánea se llama. Son unas valijas especiales que vienen con auriculares y adentro un programa de traducción. Cosas como esta. Ya la ruta empieza a tener la responsabilidad de que si alguien compra venir a Patagonia por esto, no podés brindarle un producto malo. Entonces, a partir de ahora hay que sentar a toda la gente a que entienda cómo funciona.
en el caso de los hoteleros y los gastronómicos, saber que las guiadas dentro de la ruta de la huelga están programadas en horarios que te dejen al visitante, por ejemplo, si lo hacen en la mañana, entre las 10 y las 12 del mediodía, lo que implica que es posible que esa persona consuma un restaurante a esa hora. Si lo toma por la tarde, están entre las 5 y las 7 y media de la tarde, están puestos a propósito a esa hora para que el visitante no tome la ruta o en una de esas evalúe quedarse en Gregores y allí habrá hotelería. Pero todos tienen que conocer cómo funciona el producto, qué es lo que ve el visitante para que él lo pueda vender. No tengo idea, un mozo de un restaurante está charlando con alguien, alguien le pregunta, tiene que saber contarle qué es esto y para eso es necesario que lo conozca. Claro, las inversiones son importantes. Sí, hay que poner plata. Sí, si no va a quedarse en un recurso. Es enorme el potencial que tiene. Es un fragmento de turismo no muy explorado en el país que se llama turismo histórico. De lugares emergentes, que son lugares que no tienen un mar, un glaciar, una montaña, pero que tienen una historia poderosa que puede hacer que alguien se quede a escucharla. Si lo que sabemos hacer es reconocer cómo es el producto y luego desarrollarlo, es probable que le deje este recurso a cualquiera de los pueblos que integren la ruta de la huelga. Jaramillo hoy tiene asegurada una cantidad de visitas determinadas en la temporada de verano que no se la hubiera imaginado por otra razón. Entonces, si saben identificarlo y conocerlo, la mejorarán seguramente. Sí, aparte está involucrada toda la provincia, sabemos que fosas hay en toda la provincia. Sí, lo que nosotros como Ruta de la Huelga tenemos son 7 localidades que están cercanas a sitios, que lo que hacen las localidades son custodiar esos sitios y a la vez cada localidad cuenta su participación. No hay guías que pertenezcan a un solo lugar. Esto cuando lo fundamos. Ruta de la Huelga es una marca registrada que tiene ya unos 11 años más o menos. Fue comprada y tiene una característica. Esa característica es cómo se cuenta la historia. La inversión mayor está en los guías. Y nosotros lo que tenemos son guías en distintas partes de la provincia, en 7 ciudades hasta el día de hoy, que hacen eso que te dije. O custodian lugares. A veces son municipios a través de sus direcciones de cultura, en otros casos son comisiones. Que custodian el lugar y a la vez que cuentan. Y a la vez, si lo saben hacer funcionar, allí habrá también seguramente el aporte del visitante que está visitándolos, gastar o consumir en su localidad. Cada una de esas localidades puede aprovechar el derrame económico que le provoque que alguien visite su pueblo. Bien, Marcelo, comentanos dónde va a ser esta conferencia el día de mañana y en qué horario. Perfecto, va a ser bastante ágil, es divertida, así que es a las 4 y media de la tarde, a las 4 de la tarde, 16 horas, en el Colegio 21, y será de una hora y media de duración. Bueno, ahí van a poder escuchar todo el desarrollo, digamos, de estos temas a tratar. Perfecto, le pedimos a los hoteleros, a los gastronómicos, aún a los políticos que están en este momento en campaña y demás, que se acerquen porque es difícil contarlo luego en la calle. ¿Sí? Acá lo que va a haber montado seguramente será una pantalla en la que uno puede observar cada uno de estos procedimientos que uno explica, porque después es difícil contarlo y contárselo a cada uno. Así que si aún no pueden ir, enviar a alguien de su empresa o de su negocio o de su confianza como para que pueda entender el proceso y luego contárselo al titular. Así que invitamos, además de toda la comunidad, cualquiera, porque también en la calle sucede el fenómeno de que alguien te pregunta ¿qué hago acá en Gregores? Y si bien nosotros tenemos un trabajo arduo con las escuelas todo el año, es bueno que si no son asiduos a ir a escuchar cosas como estas, mañana vayan un ratito porque lo que van a ver es eso, es una explicación general de cómo está posicionado el producto a nivel local, a nivel regional, y qué necesitamos para invertir. Tenemos información en esta oportunidad referente a lo que es el 20 de junio, aquí el Día de la Bandera, este acto que se realizó en la escuela número 18, que prometen la bandera, ellos son alumnos de cuarto grado. Te prometo andar sin miedos, hundir mis pies en caminos buenos. Te prometo, jirón del cielo, crecer cuidando mis sueños. 20 de junio, Día de la Bandera. A un año más de la muerte del creador de nuestra bandera, rendimos su merecido homenaje a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812. Para glorificar la bandera como corresponde, el 8 de junio de 1938, el Congreso
sancionó una ley que fija como Día de la Bandera y declara feriado el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador. Belgrano ofreció el último tramo de su vida a una causa que creía justa. Por ello, renunció a la comodidad que su condición de abogado reconocido para participar en un movimiento revolucionario que prometía la construcción de una nueva nación. Aceptó el desafío, sabía que no era fácil, pero eligió el sacrificio y la incertidumbre, y nos legó su ejemplo que se repite y multiplica en cada enseña patria enarbolada a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina. Debemos aprender a escuchar el mensaje que el prócer nos legara. La bandera es el símbolo, pero la patria la hacemos todos, día a día, generación tras generación. Una nación tiene identidad cuando se construye fundada en principios y valores que le son propios e intransferibles. La bandera es el símbolo de esos valores, valores como la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos y respeta las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, las que nacieron en nuestra tierra y a los que vinieron a poblarla. Representa nuestra tierra, nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. Es el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños, sus realizaciones. Simboliza nuestro presente, el que día a día debemos construir, y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. La bandera es mucho más que un trozo de tela con los colores de una nación. Representa a la patria, su gente, sus sueños, y cuando la vemos flamear en la escuela o en un partido, en un territorio, creemos que es una manera de decir, esto es nuestro. Significa decir, somos hermanos, porque cada uno se siente como parte de un todo. Comprometámonos a ser parte de este todo y amar y proteger lo que ella encarna, nuestro futuro. A continuación, el director, profesor Daniel Zúñiga, tomará la promesa a la bandera a los alumnos de cuarto grado. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores de los que la fundaron, la nacionalidad. Defendieron y promovieron con sus luchas y su sacrificio, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestras tierras y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas.
el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente. En el día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables.
Este es Gobernador Gregores, el jardín de la estepa. La ciudad que en su nombre recuerda a quien fuera gobernador de nuestro territorio allá por 1935. Hasta el comienzo del siglo XX solo habitado por los Auniquén. Luego, los inmigrantes se sumaron a esa gesta pionera que a orillas del río Chico le fue dando forma a una comunidad pujante y luchadora. Así paisanos, criollos y gringos cimentaron las bases de ese nombre que hoy escuchamos y vemos en calles, instituciones, clubes. Cañadón León. Dicen nuestros mayores que una gran cantidad de pumas habitaban esta geografía. Con el tiempo la civilización lo fue corriendo, pero su nombre quedó. El Canal 7 nace con la década del 80 y adopta para sí ese nombre en homenaje a los orígenes de nuestro pueblo. En los primeros años como repetidora de Canal 9 de la capital santacruceña, luego, casi junto con el regreso de la democracia, comienza a generar y recopilar el quehacer de una localidad en constante crecimiento y evolución. Poco a poco, los eventos, las voces, los hechos comienzan a ser parte de la historia en imágenes, registrada por las lentes y los micrófonos de Canal 7. Cañadón León, de Gobernador Gregores. Thank you.